Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Una nueva transmisión más de nuestras 9 de la mañana de Fuerza y Resistencia por parte de la Dirección del Deporte Universitario. Soy Omar Polaco Carrillo, de la Dirección del Deporte y coach de acondicionamiento físico y de porras de la UNAM. Un saludo a todas las porristas, no sé si están conectando, buenos días. Esta rutina es para todas las disciplinas y todas las edades, cualquier edad la puede practicar. Vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar nuestros músculos de piernas, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, hombro y bíceps nada más hoy. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar su garrafón. Yo voy a utilizar un balón medicinal. Y ustedes pueden utilizar su garrafón de 5, 7 o 10 litros, lo que ustedes gusten, ¿ok? Si no quieren utilizar peso, no hay ningún problema. Vamos a necesitar unas mancuernas o unas pesas rusas, si tienen en su casa, o mancuernas o botellas de agua. O no pueden utilizar nada si no quieren utilizarlas, ¿ok? Y un palo de escoba para el calentamiento y nuestro tapete de abdominales, que vamos a hacer un bloque de abdominales también. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Recuerden que esta rutina es para todas las disciplinas deportivas y empezamos con un calentamiento y vamos a ir por bloques y vamos a ir explicando poco a poco. ¿Listos? Ok, comenzamos de arriba para abajo, diciendo que sí. 10 repeticiones cada una. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 4, 6, 9, 10. Cambio, diciendo que no, lo hacemos lento, sin prisa. 1, 2, 5. 9, 10. Hacemos círculos a la derecha, igual lento, 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio izquierdo, 1, 5, 6. Cierren sus ojos para que no se mareen. 8, 9, 10. Cambio. Levantamos hombros hacia adelante. Igual 10. 1, 2, 3, 4. 9, 10. Cambio atrás. 4, 5, 6, 7, 9. 10, levantamos nuestro palo, escoba y calentamos hombro. Hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos atrás y volvemos a hacer 10. 1, 4, 5, 6. 8, 9. Nos mandamos saludos a Diego, Sofía, Nayeli, Carly, Hazel, muy buenos días, ¿cómo están? 6, 7, 8, 9, estiren mis hombros. 10, del otro lado, hacemos 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pasamos atrás y empezamos a calentar nuestro tren inferior. Hacemos 10 repeticiones cada pierna. Levanten bien sus rodillas. 4, 5, 6, 10 cada pierna. 10, 11, 12, 14, 15, 7, 18, 19, 20, talones al glúteo, igual 20, 5, 6, 10, 11, 7, 18, 19,
20. Así como estamos, recuerden sentadilla, puntas hacia afuera, rodillas hacia afuera igual, bajamos, hacemos 10 para calentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, espalda recta, 7, 8, 9, 10. Levantamos nuestro palo de escoba y volvemos a hacer 10. Vamos bajando cada vez más. 2, 3, 4, recuerden la fuerza en las piernas, 5, 9 en las rodillas, 6, 7, 8, 9, 10, bajamos el palo al frente y volvemos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo pasamos otra vez tras nuca, calentamos nuestra espalda baja, lumbares, pies altura de los hombros y bajamos poco lento. Hacemos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dejamos nuestro palo de escoba y calentamos tobillos y muñecas. Igual 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie izquierdo, igual 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ya calentamos un poquito. Vamos con nuestro primer bloque. Saludos a las prepas, al CCH, a las incorporadas, a los de iniciación. Buenos días. Buenos días también. Y bienvenidos las nuevas generaciones de Pumas. Espero que estén incorporándose a nuestras actividades. Ok. Vamos a trabajar fuerza entonces. Pierna, hombro y bíceps. Vamos a empezar con nuestro primer bloque, que es con nuestro garrafón que tengamos en casa. Y primero voy a explicar los que van a utilizar peso y los que no quieran utilizar peso, también lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, comenzamos con nuestro garrafón y vamos a trabajar nuestras piernas y nuestros hombros. Los que van a hacer peso, vamos a hacer 12 repeticiones. Solo son 4 ejercicios, 4 rondas, 12 repeticiones. Vamos a cargar nuestro garrafón con nuestros hombros. Vamos a bajar y impulsamos nuestros hombros. ¿Okay? Bajo, recuerden, técnica de sentadilla e impulso con mis hombros. ¿Okay? Los que no quieran utilizar peso, igual con nuestro palo de escoba y la misma técnica. Bajo, impulso. Ah, perdón. Fallas técnicas. Ahí. Perdón. Listo. Gracias. Entonces, sin peso, bajo, impulso. Ok, ese es el primer ejercicio. El segundo vamos a hacer elevaciones laterales de hombro. Con nuestras mancuernas, nuestros garrafones de agua. Doblamos un poquito los codos, no muy rectos, un poquito. Y no rebasamos la altura de los hombros para trabajar deltoides. Ok, hacemos igual 12. Si no quieres utilizar peso, lo puedes hacer sin peso, no hay problema. Entonces, este es nuestro segundo ejercicio. Nuestro tercero vamos a hacer peso muerto con una pierna. Nuestro garrafón. Bajo, estiro bien las dos piernas, trabajo en el isquiotibial, nuestro glúteo. Alterno el pie, bajo,
subo, si no quiero utilizar peso, solo mantengo mis manos hacia abajo. ¿Ok? Y mantengo el equilibrio. Es el tercero. Y el cuarto van a ser elevaciones frontales. Vuelvo a trabajar mi hombro y solo levanto hacia el frente. Un poco doblado los codos. No estiro, doblo un poquito y subo. Si no quiero hacer peso, solo con el peso de mis brazos. Y hago 12 repeticiones. ¿Ok? Esos son los 4 ejercicios, son 4 rounds. Y comenzamos. Recuerden tener su vaso de agua y su toalla para limpiarse el sudor. ¿Ok? Entonces, 4 rondas, 12 repeticiones. Comenzamos. Recuerden que es trabajo de fuerza y resistencia. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 10, 11, 12. Cambio, hacemos hombro, elevaciones laterales, igual 12. Respiro, respiren bien. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, tercero, peso muerto, recuerden estirar sus dos piernas, trabajen isquiotibiales y glúteo, 1, 2, 6 cada pierna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. Elevaciones frontales. Igual, 12. 3, 5, 6, 7. 11, 12, descansamos 20 segundos y tomamos agua. Buenos días, Regina, buenos días, Carla, Tere, burristas de la UNAM, ya están entrenando. Un saludo a la mamá de nuestro camarógrafo especial, Freddy, Luisa. Muy buenos días. Ok, ya pasaron 20 segundos. Volvemos a la segunda ronda. Igual. 12. 12 repeticiones. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, cambio, hombro, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, peso muerto, recuerden equilibrio. 1, lo que acabo de decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, cambio, hombro lateral, digo frontal. Comenzamos, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11,
12. Descansamos 20 segundos. Tomamos agua si queremos. Cuéntelos en su mente o en su reloj. 20 segundos. Para la tercera ronda, listos. Cinco, cuatro, tres, dos, tercera ronda. Recuerden que es trabajo de fuerza. ¿Listos? Dos. Diez. Once. Doce. Cambio, hacemos hombro. Laterales. Aíslen bien el hombro. Trabajen bien. Dos. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Cambio, peso muerto. Uno, dos, ocho, nueve, diez, dos más, once, doce, cambio, hombro frontal. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Terminamos tercera ronda. Respiramos, tomamos agua, 20 segundos. Último. Respiren. ¿Cómo van, chicas? Bien. Ok, comenzamos cuarta ronda. Último. Listos, comenzamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Cambio. Hombros laterales. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, once, doce. Cambio, último peso muerto. Tres. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Terminamos el primer bloque. Ahora sí tomamos agua y respiramos un poco. Muy bien, chicas, buenos días. Ok, explico el próximo bloque. Vamos a hacer igual 4 rondas, nada más que ahora van a ser, en lugar de 12 repeticiones, van a ser 10, ok. Ok, explico igual. Primero los que quieran hacer con peso y después los que no, ok. Entonces, vamos a hacer sentadilla sumo, esa como es. Igual técnica, pero la base es más abierta. Abrimos más nuestra base, bajamos, subimos. Si lo quiero hacer con peso, ahora mantengo el garrafón o nuestro peso
pero lo que realmente lo carga son nuestras piernas. Y bajamos, hacemos 10 repeticiones. Si no quiero usar peso, solo mantengo las manos y bajo, ¿ok? Ese es el primer ejercicio. El segundo vamos a hacer curl de bíceps. Igual con nuestros litros de agua, nuestras mancuernas, hacemos agarre supino, curl de bíceps, subo y termino en hombro. Subo, termino en hombro, hacemos 10, igual. Si no quiere usar peso, lo podemos hacer con nuestro palo de escoba. Y lo agarramos de esta forma, no supino, sino del otro lado. Subo, impulso. Subo, impulso. ¿Ok? Los que no quieran usar peso. El tercer ejercicio, igual, 10 repeticiones. Vamos a hacer desplantes con nuestro garrafón. Hacemos dos adelante, hacemos dos adelante y dos atrás hasta llegar al 10. Igual, 90 grados. Subo con el glúteo. Hago dos adelante. Y hago dos atrás, contamos hasta 10 nada más, ¿ok? Si quiero hacerlo sin peso, no utilizo el garrafón, pero mantengo la misma técnica. Y el cuarto ejercicio, igual, 10 repeticiones. Vamos a hacer curl de bíceps en forma de martillo ahora. Subo y vuelvo a impulsar con hombro. Subo y hago press de hombro, ¿ok? Esos son los cuatro ejercicios, pero acuérdense, son 10 repeticiones, 4 rounds, ¿ok? Buenos días a todos los que se conectaron, a Liliana, un saludo, a Ariel García, al buen Tetsu, de Acatlán, a Jimena y a Abigail, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Ok, tomamos agua, respiramos un poquito y comenzamos nuestro bloque. Recuerden que es fuerza y resistencia. Son 10 repeticiones, acuérdense. Entonces, comenzamos. Tomo mi garrafón y abro más mi base. Acuérdense, trabajo cuádriceps y isquiotibial. ¿Listos? 1, espalda recta, mantengo la espalda recta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, curl de bíceps y press de hombro. ¿Listos? Igual, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Cambio. Hacemos nuestros desplantes. Acuérdense. Dos adelante. Dos atrás. Contamos hasta el 10. Acuérdense de la técnica. Es importante para no sufrir lesión en rodilla. Y eran dos atrás. Perdón. 7, 8, 10, ok, me perdí en la cuenta, creo que sí hice 10, volvemos a hacer curl martillo, digo ahora que es curl de bíceps con martillo y press de hombro, igual 10, concentro la energía en sus bíceps y sus deltoides. 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos, contamos 20 segundos y volvemos a hacer nuestra ronda, ¿ok? Respiren. Vamos por nuestra segunda ronda.
10 repeticiones. ¿Listos? Ahora base, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio bíceps. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cambio nuestros desplantes. Dos adelante, dos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bíceps de martillo, igual 10. Dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Respiramos 30 segundos. Saludos a Monse, a la velocista Ale Bertis. ¿Cómo están? Ernesto Solís y Andy Guzmán. Respiramos, tomamos agua y déjame poner en silencio. Ok, ¿cómo van? Nos faltan dos rondas, respiren. Tercera ronda, wow, 10 repeticiones. Listos, comenzamos. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Cambio nuestro curl. 4. Cambio de desplantes, dos adelante, dos atrás. 1, trabaje en glúteo cuando nos elevemos. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio martillo y press de hombro. 10. 7. 8. 9. 10. Ok. Terminamos tercera ronda. Descansamos 30 segundos. Y respiramos. Saludos a todos los Pumas. Muchas gracias por estar aquí. Respiramos, tomamos agua. Nos secamos nuestro sudor. Y vamos con la cuarta ronda. Igual. Última, venga. Fuerza. Recuerden que es fuerza. ¿Listos? Última ronda. 1, 5, 9, 10. Cambio. Curl de bíceps. Press de hombro.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, últimos desplantes. Una, dos adelante, dos atrás. Recuerden 90 grados siempre. Nueve, diez. Último, curl, martillo. Listos. Dos, tres, siete, ocho, últimos dos, nueve, 10. Ok. Terminamos. Descansamos, respiramos. Un saludo a la Facultad de Diseño. A René Zacatlán, Aragón e Iztacala. Tomamos agua. Vamos por nuestra toalla, nuestro tapete para hacer abdomen. Seguimos respirando. Pero primero comenzamos a hacer nuestro trabajo de flexibilidad y terminamos con nuestras rondas de abdominales. Ok. Entonces, si tenemos un poquito, recuerden que es muy importante nuestra flexibilidad. Comenzamos 10 segundos cada movimiento. Comenzamos pies juntos. Estiramos atrás lo más que podamos. Y contamos 10 segundos. 10. Lo más que podamos. 6, 5, 3, 2, 1, cambio, cruzo pie derecho y vuelvo a bajar, lo más que podamos, poco a poco, 3, 7, 9, 10, cambio, de izquierdo, volvemos a contar 10 segundos, venga, y nos estiramos poco a poco. 5, 6, 9, 10. Abrimos base, no tanto, un poquito nada más. Vamos a la mitad y nos volvemos a tirar 10 segundos. Venga, 10, 7, 6, 3, 2, 1. Abrimos un poco más y nos vamos a pierna derecha. ¿Listos? Todo lo que podamos. 7, 6, 5, 5. Cambio, pie izquierdo, igual. Estiremos bien. 10 segundos. 3, 2. 1, abro así un poco más, a la mitad otra vez, contamos 10 segundos, cada vez que se estiren es importante la flexibilidad, entre más flexible seas, mejor atleta vas a ser, contamos 10 segundos, y regresamos con cuidado, vuelvo a juntar nuestros pies, estiramos, y me siento poco a poco. Y estiramos abajo, igual. Junto pies. 10 segundos. 5, 4, 3, 2,
1, cambio, doblo rodilla, voy a pie izquierdo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí me dejo caer lo más que pueda. Pego la rodilla en el piso, pego espalda. Igual, 10 segundos. 10, 5, 5. Cambio. Igual, doblo rodilla. Voy a pierna derecha ahora. 10 segundos. Tres, dos, uno. Me echo para atrás, lo más que pueda. Dejo la rodilla en el piso. La espalda, igual, 10 segundos. Tres, dos, uno. Cambio. Así. Hacemos nuestros abdominales. Pongan su tapete. Vamos a hacer dos rondas de cuatro ejercicios. El primer ejercicio va a ser abdomen crunch. Rodillas dobladas. Subo. 10 repeticiones. Ok. Es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a hacer elevaciones alternadas. Igual, hasta el 10. ¿Ok? El tercer ejercicio va a ser crunch, abriendo y cerrando piernas. Manos en el piso. Y hacemos 10. ¿Ok? Y el último va a ser biops. Elevamos piernas y nuestro tren superior. Al mismo tiempo, estiro bien. Y hacemos 10. ¿Ok? Son dos rondas nada más. 10 repeticiones y comenzamos. Descansamos 20 segundos, 30 segundos. Igual, ¿ok? Listos. Crunch. Levantando hombros. 45 grados. 10 repeticiones. Venga. 2. 5. 7. Saco el aire cuando subo. 10, cambio, elevaciones alternadas, igual 10, 2, 3, 4, 5, 9, 10, respiramos, cambio, crunch, abriendo y cerrando piernas, estiren bien piernas, igual 10. 1, 2, 5, 7, 9, 10. Último, biops. Respiren. Inhalo y exhalo al subir. Listo. 1, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Que nuestros pies no toquen el piso, venga. Descansamos 20 segundos. Y hacemos nuestra segunda ronda. Igual. Respiramos. Juntamos en nuestra mente 20 a 30 segundos y hacemos la segunda ronda. ¿Listos? Abdomen. Crunch. ¿Listos? Venga. Cinco. Nueve. Diez. Elevaciones alternadas. 10. ¿Listos? Uno. 5, 9, 10. Cambio.
crunch, abriendo y cerrando. Estiren bien piernas. Respiramos. Comenzamos. ¿Listos? 2, 5, 9, 10. Respiramos. Últimos biops. Estiren bien piernas, tronco. Listos. Últimas 10. Ya. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Muy bien. Nos ponemos en posición de cobras para estirar nuestros músculos del abdomen. Estiramos nuestro abdomen. Relajen. Es lo último. Respiramos. Contamos 10 segundos. Venga, 10. Estiren la espalda. Relájense. Nos echamos para atrás. Nuestros glúteos tocan nuestros tobillos. Estiramos espaldas, estiramos hombros, brazos. Igual, 10 segundos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, últimas cobras. Igual, estiro bien espalda, estiro abdomen, respiro, 10 segundos. Nueve, 10, último atrás, estiren bien. 5, 4, 3, 2, 1 y nos relajamos. Ok, terminamos nuestra sesión de fuerza. Muchas gracias a todos. Recuerden que es muy importante los que hagamos un calentamiento previo, nuestra rutina muy bien de fuerza y nuestro trabajo de abdomen, que es muy importante el abdomen. Entre más fuerza tengamos en abdomen, mejor atletas también vamos a hacer. Y nuestro trabajo de flexibilidad. También es muy importante hidratarse. Y nuestra alimentación, nuestra carga de proteínas cuando hagamos nuestra actividad física. Y espero que nos sigan nuestras transmisiones que nos ofrece Deporte UNAM con los demás integrantes. Gracias a nuestro staff de dirección de comunicación. Muchas gracias. Los camarógrafos son muy especiales. Y saludos a todos, a todas las porristas. Si quieren formar parte del equipo de porras, no olviden mandar un correo a nuestra página, que es porras@deporte.unam.mx, si quieren formar parte de este gran equipo representativo de nuestra UNAM. Ok, un saludo a Neftalí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión de Fuerza. Esto fue Fuerza y Resistencia. Muy buenos días.